Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión solemne de este día de la Municipalidad de Landayure. Para tal efecto, doy la palabra a la señora presidenta Olga Fernández. Compañeros, compañeras, síndicos, regidores, señor alcalde, me permito darles a conocer la agenda a tratar en esta sesión. Artículo 1, comprobación de quórum. Artículo 2, aprobación de la orden del día. Artículo 3, entonación del canto del himno nacional. Artículo 4, oración. Artículo 5, palabras de esta servidora. Artículo 6, palabras del señor alcalde. Artículo 7, palabras del doctor Humberto Aguilar Arroyo, de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Artículo 8, entrega de reconocimientos a personas destacadas y que han luchado por el desarrollo de nuestro cantón. Nos referimos a don Aníbal Mayorga, don Felipe Vega, don Juan Rafael Vega y al licenciado Luis Guillermo Carpio Malabasi. Como artículo 9, tenemos el cierre de la sesión. Don Miguel, por favor, nos regala la oración. Compañeros, si estamos de acuerdo, por favor, sirvámonos levantar la mano. Seguidamente, le doy la palabra al señor Miguel Cortés, quien es el que va a hacer la agenda. Siguiendo con el orden del día, los invito a ponernos en pie para entonar las notas del himno más lindo del mundo. Como acostumbramos en cada sesión, te pido por favor nos regales la oración. Los que tengan gusto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche hermosísima de julio, en que estamos celebrando la guanacastequidad, conmemoramos la anexión de esta provincia a Costa Rica. Estamos aquí en este pueblo, en este cantón de Landayure, pidiéndote, implorándote, rogándote que nos acompañes, que nos protejas, que al igual que lo hiciste con los colonos, con el presbítero José Daniel Carmona, que siga siendo el mismo Dios que nos guíe, que guíe a cada una de las instituciones que está aquí presente, a la Universidad Estatal a Distancia. Señor, sabemos que sin ti no somos nada
y que contigo todo lo podemos. Por eso estamos aquí como siervos, humildes, como tus hijos, sabiendo que tú eres un Padre de amor, que siempre nos das lo mejor. Por eso te agradecemos por esta actividad que estamos iniciando, que iniciamos desde el sábado, pero que continuamos con tu presencia y tu bendición. A ti, Virgen Santa, que eres nuestra madre, ponemos en tus regazos a estos pioneros que ya no están con nosotros, pero que forjaron este cantón. Allá están en tu regazo, allá están celebrando esta fiesta de Nandayure. Señor, siguiendo las palabras de tu Hijo, te pedimos protección y te decimos como tú nos enseñaste un día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, y siguiendo con el orden del día, tendremos las palabras de nuestra señora presidenta, profesora Olga Fernández. Doctor Humberto Aguilar Arroyo, decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional Estatal a Distancia, respetables representantes de las instituciones públicas y privadas de nuestro cantón, apreciados vecinos que hoy nos engalanan con su presencia. La Municipalidad de Nandayure y el Consejo Municipal les da la más cordial bienvenida. Como guanacastecos, nos sentimos muy orgullosos de contar con su asistencia y participación en la inauguración del undécimo Festival Académico Cultural de la Guanacastequidad Nandayure 2015. El Festival Cultural Académico de la Guanacastequidad es un evento que la Universidad Estatal viene organizando y realizando desde hace 11 años en los diferentes cantones de nuestra provincia. Dentro de los objetivos primordiales de este festival es dar a conocer y rescatar las costumbres y tradiciones de cada cantón, donde mezclan lo académico y cultural en el arte, teatro, charlas y talleres, entre otros, dándonos a conocer así al resto del mundo, ubicando muy en alto a grandes baluartes. Me refiero a nuestros agricultores, artesanos, artistas locales, entre otros. Este festival busca propiciar la guanacastequidad como elemento identitario que observe la cultura guanacasteca como un conjunto de valores enriquecedores esenciales de la identidad costarricense. De esta forma, la Universidad Nacional Estatal a Distancia y la Municipalidad de Nandayure unieron esfuerzos para organizar el festival en el marco de la celebración del 191 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, donde se han programado diversas actividades durante el transcurso de la presente semana. Dentro de la agenda para esta celebración, se ha tomado muy en cuenta a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a quienes se les visitará en algunas instituciones educativas con el fin de impartirles charlas y talleres formativos, no solo en lo curricular, sino también en lo moral y en lo espiritual, buscando así una hilera de grandes ciudadanos, quienes son el futuro de nuestra patria. Niños, niñas, jóvenes y adultos, la guanacastequidad es amar, valorar y dignificar la idiosincrasia, identidad y personalidad cultural del ser guanacasteco, floreciendo el fervor en el surco propio del guanacasteco eterno y que expresa en variadas manifestaciones autóctonas como su música, danza y literatura, comidas y bebidas, su lenguaje en las bombas, tallas y retahílas, la cultura sabanera,
sus símbolos nacionales y hechos históricos fundamentales. Por eso, como mujer y madre orgullosamente guanacasteca, hoy los invito a recordar, apreciar, respetar y valorar a nuestros ancestros y continuar practicando con pasión esos legados que con grandes luchas nos han dejado. Buenas noches, bendiciones y que disfruten de las actividades. Siguiendo con el orden del día, tendremos las palabras del señor alcalde, Máster Carlos Arias Chávez. Buenas noches, invitados especiales, representantes de las diferentes instituciones de nuestro cantón y de las asociaciones de desarrollo. Buenas noches, compañeros, invitados especiales. Es un honor tenerlos en esta sesión hoy realizada por la Municipalidad de Nandayure. Buenas noches, funcionarios de la UNED que nos acompañan desde hace varios días en la organización de este evento. Bienvenidos al cantón y que lo disfruten mucho. Bienvenidos, señores, señores, padres de familia, jóvenes y niños que están alistándose para la presentación artística. Hoy para nosotros como municipalidad nos engalana este acto. Durante la semana de la guanacastequidad, semana previa a la celebración de nuestra anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Son muchos los sentimientos que nos afloran en este momento, en estas actividades, cada una de ellas organizadas para celebrar un evento tan memorable como es nuestra anexión. Tenemos organizados actividades para niños, para jóvenes, para todo tipo de persona ciudadana del cantón, para que disfrute sin distingo y también sea partícipe de esta fiesta. Tenemos actividades que empezamos el sábado 18 y van a terminar o culminar el sábado 25 de julio. Son actividades para el disfrute de cada uno de nosotros. Hoy es la sesión memorable para homenaje póstumo a dos insignes próceres de nuestro cantón que lucharon arduamente forjando nuestras calles, nuestras instituciones y nuestros hogares. Tenemos a don Juan Rafael, que es todo un luchador desde su finca, su hogar, el pueblo, que han dado todo para que nuestro cantón sea, como dijo Miguel antes, el más bello de todo Costa Rica. Hablando con los funcionarios de la UNED hoy, me decían que teníamos un cantón sumamente bello y que teníamos que estar muy orgullosos de ellos. Así que a disfrutar y a resaltar todo aquello que tenemos en nuestro cantón, que es mucho y muchas veces no lo apreciamos. Así que continuamos con nuestra sesión y decirle a todos que disfruten de todas y cada una de las actividades que tenemos durante la semana. Buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. Continuando con la agenda, tenemos las palabras del doctor Humberto Aguilar Arroyo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Estatal a Distancia. Gracias. Muy buenas noches, licenciada Olga Fernández, presidenta del Consejo Municipal, señor Máster Carlos Arias, alcalde de la Municipalidad de Nandayure, señores y señoras concejales, instituciones públicas hoy presentes, dirigentes comunales, comunidad en general. Somos nosotros
los funcionarios que participamos en este festival, los agradecidos con la comunidad de Nandayure. Nos honran con tenernos acá y darnos la facilidad de trabajar como lo hemos venido haciendo a través de muchos meses, porque no es algo que se improvisa. Yo quisiera resaltar en este caso el papel del equipo que forma el trabajo duro, el trabajo tesonero, el trabajo dedicado y sacrificado, como son los compañeros que hoy nos acompañan de parte de varias cátedras de la universidad, específicamente de las cátedras que componen la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, de la cual yo me siento muy digno y agradecido de representar. Don Alonso Rodríguez es el director de la Cátedra de Historia, es no solo el artífice de la guanacastiquidad, sino el motor que mueve todo ese conjunto de piezas que son muy variadas, tanto fuera como dentro del cantón. Los compañeros de un programa que tenemos de radio que se llama Onda UNED, el compañero Sebastián, que también es uno de los pioneros de la radio educativa en la UNED, y que nosotros justamente siguiendo el patrón que nos corresponde hacer como universidad pública comprometida con el desarrollo local, no podemos quedarnos solo en uno de los ejes que tiene la academia, que es la docencia. Muchas universidades lamentablemente quedan solo en ese nivel de formar profesionales, y eso está, eso es bueno y es necesario, pero no es únicamente eso. Tenemos otro eje que es la investigación, que es una investigación que se hace en diferentes campos, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos trabajos relacionados con turismo, relacionados con la parte histórica, con la parte cultural de la identidad patrimonial de la región. Todos esos estudios son necesarios e importantes de considerar, porque una comunidad que no conoce su historia es difícil que pueda cambiarla. Por otro lado, una comunidad que no celebra sus valores, sus tradiciones, se olvidan, y esas tradiciones nunca más vuelven a surgir. En ese sentido, la UNED y específicamente la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, nos sentimos muy orgullosos de encontrarnos hoy ante ustedes con ese compromiso con el que se amanece todos los días, específicamente el equipo que coordina don Alonso, porque son muchos los retos. No es fácil el trabajo comunal, y ustedes lo saben, sobre todo cuando se trata de la participación comunitaria, pero ese reto nos encanta porque creemos en lo que estamos haciendo. En Costa Rica nos quejamos de que los valores de nuestro país se pierden, pero es que no es un asunto del gobierno, no es un asunto de las instituciones, sino es un asunto de todos y todas. Muchas tradiciones se pierden, lo decía, porque no se celebran, porque no se les da la importancia, porque no se recoge la historia que hay. Y eso nos ha gustado mucho del conjunto de comunidades de Guanacaste, porque es la 11ª celebración del Festival de la Guanacastiquidad que hoy celebramos en Nandayure. O sea, tenemos más de 10 años de estar haciendo estas mismas actividades culturales, recreativas, lúdicas, en diferentes partes o diferentes cantones de la comunidad de Guanacaste. Por ejemplo, la compañera Olga Coronado y el compañero Marco van a dejar un legado, Dios mediante, bello, como él, un mural a la entrada que le da la identidad, el ingreso y la bienvenida a los visitantes y pobladores de Nandayure. Un
lindo mural, porque ellos son artistas. Hoy tratamos de hacer un taller para enseñar a la comunidad, explicarle un poco sobre lo que consiste o es un mural. ¿Para qué? Para que sea apreciado. Porque cuando no apreciamos las cosas, también no las valoramos. Y a veces se destruye esos sacrificios o esos trabajos que de una forma fervorosa y entregada lo hacemos, pero la comunidad, al estar al margen, pues no lo aprecia. No quisiera extenderme en el uso del micrófono, solo decirles a ustedes, a los señores y señoras representantes del gobierno local, que muchas gracias por ese apoyo que hoy nos dan. Sentimos muchísimo que la señora vicealcaldesa no se encuentre, doña Namaris, que sentimos una pérdida con ella y nuestros votos para que esa pérdida sea llevadera en el nombre de Jesús y que pronto la tengamos nuevamente acá. Ha sido una persona que nos ha colaborado muchísimo. Y de parte del señor rector, yo quisiera excusarle porque hoy en la madrugada murió el papá del señor rector y él tenía desde ayer toda la intención de participar en la cabalgata, participar en el acto, como siempre lo hace. Es una persona muy identificada, es una persona muy dedicada y cree en las comunidades. La UNED nació para las comunidades, no es una UNED que está ahí, tenemos 37 sedes en todo el país. Eso nos facilita el trabajo con las comunidades. O sea, no lo hacemos desde Sabanilla, sino que lo hacemos desde las comunidades porque tenemos esa descentralización de centros. Y yo quisiera terminar diciéndoles que el compromiso de la UNED es servirles. El compromiso de la UNED es estar accesible a todos ustedes. La UNED se caracteriza por tener un rostro de mujer. Más del 70% de las personas que se egresan y se gradúan en la universidad son mujeres. Y eso nos llena de alegría porque justamente la educación no siempre favorece a las mujeres, sobre todo la educación formal y presencial. Y que llegue a estas comunidades, pues es nuestro reto, es nuestro compromiso y es nuestra garantía. Así es que les agradecemos muchísimo el que sean ustedes depositarios de este 11º aniversario de la Guanacaste Equidad y nos van a tener siempre y cuando pues, nos permitan trabajar y desde luego también las puertas de la UNED están abiertas para la comunidad de Nandayuri. Muchísimas gracias y buenas noches. Yo quiero pedirle a la señora presidenta su venia para romper un poquito la agenda y presentar a los funcionarios, personeros de la UNED, esta Guanacaste Equidad es en conjunto. Tal vez, doctor Humberto, si usted nos hace el favor y nos dice el nombre de los que están ahí, que ellos se pongan de pie para que todos nosotros los conozcamos. Bueno, en primer lugar, don Alonso Rodríguez. La compañera Ana Cristina Flores, compañero Arnaldo, Marco, que es un artista de los pintores, doña Olga, y la compañera Damaris, que es tutora nuestra regional. Bueno, y en el set de radio, el compañero Sebastián y el compañero, es que el compañero es nuevo, se está integrando al equipo, Rolando. Muy bien. Bueno, esos son los compañeros que están hoy presentes, pero ustedes saben que es un equipo de trabajo, entran y salen, y así que muchas gracias por el reconocimiento que hoy se les brinda. Muchas gracias, doctor. Usted me dio permiso, ¿verdad, señora presidenta?
Qué lindo Nandayure, lo digo con devoción, con orgullo y compasión. Qué lindo Nandayure, qué hermoso es este cantón. Que viva Guanacaste en el mes de la anexión. Por los que han partido, elevemos a Dios una oración. Y los que estamos vivos, los que estamos vivos, a bailar con la marimba y su son. ¡Uy, uy, uy, bajura! Siguiendo con el orden, vamos a hacer entrega de homenajes a personas destacadas de este cantón. Yo quiero invitar al doctor Humberto, bueno, que está aquí presente, a la señorita Ana Cristina Flores y a la señorita Lisbeth Arce, para que nos acompañen, que ellos también tienen algo que entregarle a cada uno de los homenajeados. Como tenemos problemas de sonido, me voy a ir un poquito al frente y disculpe que les dé la espalda. Voy a iniciar haciendo lectura de la biografía del señor Aníbal Mayorga Román. Aníbal Mayorga Román nació en Quebrada Honda de Atenas el 15 de agosto de 1917, un pueblito allá por los cerros del Aguacate, cantón de Atenas. Fue a la escuela de estanquillos, pero por la necesidad de trabajar y lo lejos que quedaba la escuela, abandonó los estudios cuando apenas cursaba segundo año de primaria. Fue el segundo hijo del señor Rómulo Mayorga y la señora Emilia Román. Desde niño tuvo que trabajar arduamente en labores agrícolas, al igual que todos sus hermanos y hermanas, para contribuir a la pobre economía familiar. Posteriormente, y debido a la bonanza minera de la zona, empezó a trabajar en las minas del Aguacate. Desempeñó varios trabajos y ahí fue donde aprendió a soldar, oficio en el que sobresalió y que posteriormente sería fundamental en su vida. En una visita que realizó a unos familiares que habían emigrado a un pueblo llamado la Colonia Carmona, allá en la península de Nicoya, se quedó impresionado de la cantidad de carretas, de bueyes que iban con productos agrícolas, principalmente café, hacia el puerto Til. En sus meditaciones posteriores se dijo que alguien tenía que darle mantenimiento a esa cantidad considerable de vehículos de transporte. Fue así como visualizó que en la colonia Carmona tendría mejor futuro que en las minas del Aguacate. De regreso a su natal Quebrada Honda, empezó a preparar su migración hacia la península de Nicoya. Pero además de algunas herramientas que debía conseguir, que en aquel entonces llamaban fierros, y que eran pocas porque su situación económica no se lo permitía, decidió proponerle matrimonio a una linda muchacha que lo atraía mucho y que se sentía enamorado. La había conocido un tiempo atrás en unas famosas fiestas de barrio Mercedes de Atenas. Fue así como emprendió su caminata hacia el cerro Pata de Gallo para hablar con quien pronto sería su esposa, Mérida González Carranza. En el mes de febrero de 1945, 15 días después de haberse casado, emprendió en solitario el viaje hacia Punta Arenas. Desde ahí tenía que abordar una lancha que lo llevaría a Puerto Til, sin más compañía que dos sacos, uno con sus fierros y el otro con sus objetos personales, además de 30 colones en la bolsa. Una vez en la península, emprendió su caminata hasta El Porvenir a buscar a un primo llamado Milciades Mayorga, de quien siempre recibió mucho apoyo. Fue él quien lo ayudó a establecerse en La Leona, un lugar casi deshabitado antes y ahora, cerca de Vista de Mar. Una vez ubicado en esos nuevos territorios, logró construir el primer hogar para su familia, un rancho, una humilde vivienda, si así se le podría llamar, hecha de astillones, como decía doña Mérida,
y que cualquiera que pasara enfrente de la misma podía ver los pies de quien se encontraba dentro de la vivienda. Una vez construido el rancho, solo hacía falta su esposa, doña Mérida, a quien fue a traer en el mes de marzo de 1945. En sus inicios se dedicó a la siembra de algunos cultivos de subsistencia, especialmente de arroz, siempre contando con la valiosa ayuda de su primo Milciades. En La Leona vivieron únicamente un año. En ese lugar nació Jorge, su hijo primogénito. En total, don Aníbal y doña Mérida tuvieron 9 hijos. Debido a su espíritu emprendedor que lo caracterizó toda su vida, en 1946 se trasladó a Colonia Carmona, lo que hoy es la cabecera del cantón Nandayure. Ahí empezó a dedicarse más a lo que había imaginado inicialmente, reparación de carretas. Sin embargo, como todo inicio, resultó sumamente difícil sobrevivir de esa actividad, razón por la cual se dedicó a prestar otros servicios como remendar ollas y herrar caballos. Con el pasar de los años y con enorme trabajo logró ampliar sus servicios a la reparación de trapiches, construcción de carretas y yugos de bueyes, mecánica automotriz, mecánica de precisión y aserrío de madera. Incursionó también en la ganadería, actividad que lo mantuvo ocupado hasta el final de su vida, después de dejar en manos de algunos de sus hijos esas actividades con las que inició. La vida en la colonia Carmona, que era muy difícil desde su fundación. Había muchos problemas sanitarios y enfermedades, principalmente gastroenteritis y parasitarias. El segundo de sus hijos falleció de gastroenteritis. Eso motivó a varios líderes comunales a luchar por la construcción de un acueducto a inicios de los años 60. Esta lucha despertó en don Aníbal su interés por la política y así inició su militancia con el partido de sus amores, Liberación Nacional, hasta el final de sus días. Después de la lucha por el acueducto, la que llegó a buen término, se reactivó un sueño que desde la administración de don Utilio Ulate Blanco habían tenido los habitantes de la zona: convertir la colonia Carmona, que era parte de Nicoya, en el noveno cantón de la provincia de Guanacaste. Intento fallido 2 veces. Sin embargo, en 1960 llegó a la Asamblea Legislativa la diputada Rosalpina Aiza Carrillo, quien desempolvó el proyecto de creación del nuevo cantón, y después de intensos esfuerzos en donde la diputada Aiza Carrillo y los líderes comunales, entre ellos don Aníbal, lograron que fuera aprobada la creación del nuevo cantón, con un esplendoroso acto el 8 de abril de 1962, todo el pueblo festejó la creación del noveno cantón de Guanacaste. Sin embargo, la tarea apenas iniciaba. Una vez instalado el primer consejo municipal, el 12 de agosto, de la cual don Aníbal formó parte, vinieron muchas batallas y muchos logros. La carretera a Nicoya, la creación del colegio, la carretera Coyote-Bejuco y muchos más. Don Aníbal formó parte del consejo municipal en 4 ocasiones. A don Aníbal durante toda su vida lo caracterizó su espíritu altruista y su afán de servir a la comunidad. Una anécdota que lo retrata se dio cuando se inició la pavimentación de las calles del cuadrante de Carmona. Él solicitó que las que pasaban frente a su casa fueran las últimas en desarrollar, ya que de lo contrario la gente iba a pensar que se estaba aprovechando de su liderazgo comunal para beneficio propio. Después de una vida de mucho trabajo, de servicio a la comunidad y de grandes logros y grandes satisfacciones, de grandes luchas, siempre apoyado por su gran compañera doña Mérida González Carranza, falleció un 22 de junio de 1999. Yo creo que una vida así merece un fuertísimo aplauso de Nandayure, ¿verdad que sí? Ahora llamamos al doctor don Humberto, don Enrique, doña Nielsi y don Mayron, que van a recibir un presente de la municipalidad y de la UNED. Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, nos complacemos en otorgar este certificado
como un homenaje póstumo a un gran hombre luchador por esta comunidad, el señor Aníbal Mayorga Román. Y nos vamos a permitir dar lectura al certificado. Dice, 11º Festival Académico Cultural Guanacastequidad Nandayure 2015, Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Municipalidad de Nandayure, otorgan el presente certificado al señor Aníbal Mayorga Román, homenaje póstumo, dado en la comunidad de Nandayure los días del 18 al 25 de julio del 2015, y lo firma don Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia, y el doctor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy orgullosos de poder compartir este momento con ustedes, y estamos seguros que don Aníbal está disfrutando de la gloria eterna, y si este homenaje no se le pudo hacer en vida, están ustedes acá que lo representan, y realmente deben sentirse muy orgullosos del trabajo que don Aníbal hizo por la comunidad de Nandayure. Aquí le tenemos con todo cariño también un recuerdito. Voy a pedirle a la profesora Nielsi que nos lo lea, pero vamos a hacer entrega primero. Aníbal fue una persona de un corazón inmenso, en el que siempre albergó tanto a su familia como a su querido cantón de Nandayure. Una gran persona que profesaba amistad a cuantos le rodeaban. Su amplio y solidario compromiso en el trabajo, su pasión por la política lo acompañaron siempre y quedan hoy impregnadas como un recuerdo indeleble de alguien que luchó eternamente por sus ideales. A la memoria del señor Aníbal Mayorga Román. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguno quiere decir algunas palabras, don Enrique, doña Nielsi o don Myron, en la memoria de mi tío Aníbal. Usted. Solamente para agradecer este gesto tan bonito. Gracias. Humildemente, gracias. Mi padre que está en el cielo también se lo va a estar agradeciendo. Muchas gracias, don Enrique. Ahora invitamos al señor alcalde Máster Carlos Arias, para que en compañía de también de don Humberto, de Ana Cristina y de Lisbeth, le hagan homenaje póstumo al señor Felipe Vega Alpizar. Buenas noches nuevamente. Don Felipe Vega Alpizar nació el 5 de febrero de 1938. Se casó a los 23 años con Anabel Céspedes y tuvo 4 hijos, Luis Felipe, Mayra, Alexander y Ana Mabel. Fue boyero desde los 14 años y transportaba mercadería proveniente de Punta Arenas, la cual se trasladaba desde Puerto Til a Los Ángeles y lugares cercanos. Durante sus años de vida, fue miembro activo del Consejo Parroquial, siendo colaborador de todas las actividades de la parroquia, incluyendo la construcción de la iglesia. Fue miembro de la primera junta administrativa del Colegio Técnico de Nandayure, directivo de la Cámara de Ganaderos, miembro de la primera junta directiva del Hogar de Ancianos, además miembro del Comité de Cementerio. También trabajó activamente con el grupo de personas que logró traer la corriente eléctrica a la comunidad. En conjunto con Manuel Rojas, hicieron la gestión y aporte económico para que se realizara la instalación de la tubería necesaria para llevar el agua del acueducto al barrio El Pochote. Fue agricultor y ganadero, pero su pasión fue siempre el manejo de los bueyes y ayudar
en todo lo que le fuera posible en las necesidades de la comunidad. Esto es una breve reseña de la vida de don Felipe Vega Alpizar. Tenemos a sus dos hijas que le pedimos que vengan al frente, doña Mayra y Ana Mabel, a recibir el reconocimiento póstumo de don Felipe. Vamos a hacer reconocimiento con este certificado al señor Felipe Vega Alpizar, homenaje póstumo dado en la comunidad de Nandayure los días del 18 al 25 de julio en el 11º Festival Académico Cultural Guanacastequidad Nandayure 2015. Muy orgullosos de poder participar en este homenaje a su señor padre. Realmente, analizando y estudiando un poco sobre la vida de don Felipe, estamos sumamente conscientes de que este homenaje es muy merecido por él, por todo su trabajo de sonero para lograr el desarrollo de esta comunidad. Don Humberto hace entrega del certificado. De parte de la municipalidad también tenemos como homenaje una plaquita que vamos a hacer entrega a sus hijas. Doña Mayra le va a hacer lectura al... Don Felipe fue una persona inmensamente solidaria ante todo, la identidad, siempre su humildad y su gran espíritu de colaboración. Una gran persona que profesaba amistad y cariño para todos y todas aquellas personas que lo rodeaban. Su compromiso en el trabajo, su pasión por el manejo de los bueyes lo acompañaron siempre, dejando plasmado el recuerdo indisoluble de alguien que luchó por sus nobles ideales. Agradecer profundamente a los organizadores de este evento. En nombre de mi familia, muy complacidos y muy honrados de recibir este presente en homenaje a nuestro padre. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, buenas noches. Siguiendo con el orden, nuestra señora presidenta, profesora Olga Fernández, hace entrega y hace lectura del presente y biografía del señor Juan Rafael Chito Vega. Trabajó en el Banco Nacional de Costa Rica de 1967 hasta el año 1995. Destacado en las agencias bancarias de Tambor, Jicaral y Carmona. Durante el transcurso de esos años, se desempeñó como auxiliar de perito, asistente de perito y como jefe de crédito hasta que se pensionó. Como actividad propia, ha ejercido la ganadería durante toda su vida. Jugador del equipo River Plate en su época de joven adulto. Fue directivo de la Cámara de Ganaderos, además de la Asociación del Hogar de Ancianos de Nandayure. También ha sido integrante de la Asociación de Desarrollo Integral de Nandayure. Colaborador durante toda su vida de las actividades de la parroquia en los festejos patronales. Fungió como regidor municipal de Nandayure. Actualmente es viudo
y se encuentra retirado de labores. Vive con uno de sus hijos en el barrio Pochote, pero aún disfruta mucho el trabajar de la finca. Estas son algunas de las muchas, de los muchos atributos con los que podríamos identificar a un hombre, a un gran hombre querido y respetado por su entrega en este cantón. Así es la vida de don Juan Rafael Vega Alpizar. La Universidad Estatal a Distancia también se une a este homenaje que realiza la Municipalidad de Nandayure a don Rafael Vega Alpizar, don Chito. Le realizamos este homenaje por todo su aporte a esta comunidad. En muestra y reconocimiento a su destacada labor en pro del desarrollo integral del cantón de Nandayure, quien con ahínco, empeño y esfuerzo ha dejado la huella de la esperanza y de la alegría en un pueblo que lo acogió en su noble terruño, para el cual, como fiel herencia, marcó para siempre el sello de la lealtad, trabajo arduo y solidaridad. Quiero darle las gracias a todas las personas aquí presentes y las que no se encuentren aquí también, porque siempre han sido conmigo las personas más especiales que yo he conocido en este país de Costa Rica y en Nandayure. Les agradezco profundamente todo lo que me han demostrado y quisiera, que ya no puedo, pero sí quisiera como poder seguir siendo la misma persona de siempre. Muchas gracias. Continuando con la agenda, la regidora Ania Hernández Jaén va a hacer entrega junto con los señores de la UNED un homenaje al rector, al licenciado Luis Guillermo Carpio, que por razones especiales, la muerte de su madre hoy no se encuentra, pero representa el doctor Humberto. Buenas noches al licenciado Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, 11º Festival Académico Cultural Guanacastequidad Nandayure 2015, julio del 2015. Llamamos al señor Humberto. Agradecemos el reconocimiento que se le realiza al señor rector y que es recibido por don Humberto Aguilar, representante del señor rector. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para recordar las actividades que tenemos para el día de mañana, martes 21 de julio. Tenemos muchas actividades en la comunidad para festejar este Festival Académico Cultural de la Guanacastequidad Nandayure 2015.
Tenemos mañana, a partir de las 8 de la mañana, la segunda jornada muralística, que se realizará en la entrada del cantón de Nandayure. A las 9 de la mañana tenemos la presentación del video corto Somos el principio del cambio y el audioforo Carta a un incendiario, que se realizará en la Casa de la Cultura del Parque de Carmona. A partir de las 10 de la mañana tenemos un taller Pintando Espacios, Sonrisas en el Cantón de Nandayure. Esta se va a realizar en la Escuela de Pavones de San Pablo. A las 10 de la mañana también tendremos el taller Agua, Saneamiento y Sequía en Guanacaste, en el auditorio de la Caja Costarricense del Seguro Social en Carmona. También a las 10 de la mañana tendremos la charla Anexión o Incorporación del Partido de Nicoya, Costa Rica, en la supervisión regional del Ministerio de Educación Pública de Carmona. A las 10:30 tendremos el taller La Aventura de Investigar de Jóvenes en el Cantón de Nandayure y se realizará en el Colegio Técnico Profesional de Nandayure. A las 11 de la mañana el video corto Somos el principio del cambio y el videoforo El sonido del bosque, que se realizará en la Casa de la Cultura del Parque de Carmona. A la 1 de la tarde tendremos el taller Prevención del Bullying Educativo en el Cantón de Nandayure y se va a realizar en el Liceo San Francisco de Coyote. A las 2 de la tarde la charla Adolescentes Madre Pensando en Mí, en el auditorio de la Caja Costarricense de Seguro Social de Carmona. A las 4 de la tarde tendremos el video corto La Virgen del Mar en el anfiteatro del Parque de Carmona. A las 6 de la tarde tendremos el taller Literatos Guanacastecos en el Sindea de Carmona. A las 6 de la tarde también presentaremos el audiovisual La Chola de Bagaces en el anfiteatro del Parque de Carmona. Y a las 6:30 cerraremos con la presentación artística Chola de Bagaces en el anfiteatro del Parque de Carmona. Están todos cordialmente invitados a participar de estas actividades que promueven el rescate de la cultura y el análisis de nuestros valores y de nuestra idiosincrasia en las diferentes instituciones y en los diferentes lugares de la comunidad que ustedes han escuchado. Si alguno no tiene todavía el programa, acá el compañero Alonso tiene programas y con mucho gusto se los podemos facilitar para que tengan la programación que se va a extender durante toda la semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quiero, antes de que nuestra presidenta haga el cierre, que nos volvamos a unir en un fuertísimo aplauso para estos tres homenajeados del Cantón de Nandayure y para el doctor don Luis Guillermo Malabasi. ¡Que se retumbe este anfiteatro! Le damos la palabra a la señora presidenta, profesora Olga Fernández. Compañeros y compañeras, respetables vecinos, de esta forma damos por culminada esta sesión municipal, agradeciéndoles haber contado con su asistencia. No sin antes invitarles a que continúen participando de nuestras actividades, que nos deleitemos de estos preciosos bailes típicos que nos tienen nuestros niños y jóvenes de la proyección folclórica Nandayure. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, hay proyección a bailar, ya tienen el espacio.
Les queremos contar también que todas las actividades que están ocurriendo aquí en el anfiteatro y muchas de las actividades que también realizamos en las diferentes sedes donde se están dando talleres y otras conferencias y otras actividades que se dan a lo largo y ancho del cantón, están disponibles en el sitio web ondauned.com, ondauned.com. Allí podrá observar pues todas estas transmisiones con audio y video, y además podrán escuchar el programa especial que muchachos de colegio realizaron hoy en la tarde, un recorrido de audio por la ciudad de Nandayure con producciones. Grabamos música hecha por los estudiantes del Colegio Técnico Profesional y otros chicos de la comunidad, así que les invitamos a que los apoyen y que ojalá pues pronto puedan tener también una radio estudiantil en el Colegio Técnico Profesional acá de Nandayure. Así que pues en ese apoyo estamos, y también todas estas actividades van a estar grabadas allí. Así que pronto ya venimos con los bailes típicos, así que damos el pase a la buena música. Así que vamos a escuchar la presentación de la Asociación Folclórica Nandayure. La Asociación Folclórica Nandayure se va a estar presentando. Comenzamos con la buena música guanacasteca y disfrutando de esta Guanacastequidad 2015. Quiero cantarle mi inspiración, porque es tan bella, tanto por dentro como por fuera, sin discusión. Cuando la miro, cómo se mueve, cuando en la piedra quiebra el maíz, pa' las tortillas de su marido, y ese soñó. Como me gusta, como me hace el ayaco, con hojas de quelite y una cabeza de ajo, tocino de chancho, culantro y coyote, el maíz quebrado como paya de pollo. Y es que me gusta como cocina mi flor de ayote, mi Rosalina. Para cocinar. Mis compañeros en el trabajo, cuando en la milpa chapeando están, me han comentado que soy dichoso, que palo de hembra yo me he encontrado. Sin boconadas ni fachentadas, es la verdad. Mi mujercita es la más buena de mi lugar. No se te queda atrás para hacer las tanelas, el tamal pisque y el tamal de chancho, el arroz de maíz, guiso de flor de piñuela, fresco de pozol y el arroz con leche, tortillas revueltas y las guirilas, chicha de maíz y las rosquillas, tortillas revueltas y las guirilas, chicha de maíz.
Colovisí es el lugar donde nací, donde pega el viento fuerte como las olas del mar, donde las mujeres lucen como flores de un jardín, por su gracia, su belleza y su encanto sin igual. Junto al río Corovisí es el lugar donde nací, lleno de siembros de caña, frijoles y algodón, y también palos de mango, aguacate y marañón, que conforman un paisaje desbordante de esplendor. Suenen las marimbas, guaca alegre en todo caña. Suenen las guitarras al compás de esta canción, que se sepa que en el mundo no existe nada mejor. Pues aquí solo amigos encuentras con una sonrisa en el corazón. Pues aquí solo amigos encuentras con una sonrisa en el corazón. Junto al río Corovisí, este lugar donde nací, con las cosas más hermosas que se puede imaginar, y acá con las aún están más hermosas que se convierten a tener, que cuando alguien la visita siempre sueña en regresar. Suenen, suenen las marimbas, pa' que reguen todo caña. Suenen, suenen las guitarras al compás de esta canción, que se sepa que en el mundo no existe nada mejor. Pues aquí solo amigos encuentras con una sonrisa en el corazón. Pues aquí solo amigos encuentras con una sonrisa en el corazón. Suenen, suenen las marimbas, pa' que alegren todo caña. Suenen, suenen las guitarras al compás de esta canción, que se sepa que en el mundo no existe nada mejor. Pues aquí solo amigos encuentras con una sonrisa en el corazón. Pues aquí solo amigos encuentras con una sonrisa en el corazón. Suenen, suenen las marimbas, pa' que alegren todo caña. Suenen, suenen las guitarras al compás de esta canción, que se sepa que en el mundo no existe nada mejor. Pues aquí solo amigos encuentras con una sonrisa en el corazón. Pues aquí solo amigos encuentras con una sonrisa en el corazón. Con todo el corazón.
cargados de tradición. Santa Cruz de Guanacaste, me llevo en mi corazón. ¡A ver! Bueno, esta ha sido la presentación de la Asociación Folclórica Nandayure. 15 años ya de llevar música a las diversas comunidades del cantón de Nandayure, de Guanacaste y todos los lugares en que han estado. Así que de verdad, pues muchísimas gracias a los compañeros de la Asociación Folclórica. Y con esto van terminando las actividades ya de hoy. Les invitamos mañana a
seguir participando de las diversas actividades. Les informamos que acá a la salida hay ventas para que puedan aprovechar ricas comidas, bebidas, de todo. Así que pues pueden irse acercando y en lo que es el festival, pues a partir de mañana, talleres, actividades, en la noche, la proyección del documental de La Chola de Bagaces, presentación artística, el miércoles el documental de acá de Nandayure, y pues muchísimas gracias de verdad a todos por estar participando en este Festival de la Guanacastequidad 2015, pura vida. Y seguimos con más, muchísimas gracias. Ok, mil gracias. Ah, bueno, ahí ceviche de pescado a 1,000 colones, ceviche de pescado del grupo Proyección, así que los pueden estar ayudando también, con su ayudita de ceviche de pescado a tan solo 1,000 colones. Oiga, y el ceviche de pescado de esta zona es único, así que disfrute y no se le olvide que todo está en ondauned.com, ondauned.com, todos los videos y las diversas actividades que hemos tenido por la zona de Nandayure. Buenas noches.